Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de historia, La Voz Dominicana. En esta octava edición de nuestra serie Noticias de la Era de Trujillo, exploraremos algunos de los eventos más destacados de junio de 1956, desde importantes ceremonias y competiciones deportivas hasta actos políticos y culturales. Cada noticia ofrece una ventana única a este periodo crucial en la historia dominicana. Acompáñenos mientras profundizamos en los acontecimientos que marcaron la época de Trujillo y dejaron una huella imborrable en nuestra nación. No se lo pierdan. Cena ofrecida por Virgilio Álvarez Sánchez en el Teatro Agua Luz Angelita. Virgilio Álvarez Sánchez, secretario de Estado sin cartera, encargado de la Secretaría de Finanzas, organizó una elegante cena en el Teatro Agua Luz Angelita para las delegadas de la novena Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres. Este evento contó con la distinguida presencia de Minervina Bernardino, una figura influyente en la lucha por los derechos de la mujer. La cena, celebrada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ofreció un ambiente de camaradería y diálogo. Durante la velada se discutieron importantes temas relacionados con la igualdad de género y el progreso social en el continente. La hospitalidad y generosidad demostradas por Álvarez Sánchez subrayaron el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional y el empoderamiento de las mujeres. Thank you.
partido entre la Aviación Militar Dominicana y el Ejército Nacional. El teniente general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, conocido como Ramfis, jefe del Estado Mayor de la Aviación Militar Dominicana, asistió al emocionante partido de béisbol entre los equipos de la Aviación Militar Dominicana y el Ejército Nacional en el Estadio Amable Alvarado Sonley. Acompañado por figuras destacadas como el ingeniero Pedro Pablo Bonilla, Pedro José Trujillo Nicolás y Víctor Suet, Ramfis disfrutó del juego que simbolizaba la camaradería y el espíritu deportivo entre las Fuerzas Armadas del país. El evento no solo ofreció entretenimiento, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre los diferentes cuerpos militares, promoviendo un sentido de unidad y competencia sana. Exhibición de gimnasia colectiva de 3.000 escolares en el Estadio Trujillo. El Estadio Trujillo fue el escenario de una impresionante exhibición de gimnasia colectiva protagonizada por 3.000 escolares en conmemoración del Día de los Deportes. El evento contó con la presencia de importantes figuras como Andrés A. Alba Valera, director general de deportes, Antonio Paredes Mena, intendente de educación del Departamento Sudeste, y Alicia Hasbun, inspectora general de educación física. Los jóvenes participantes, vestidos con uniformes coloridos y llenos de energía, realizaron una serie de rutinas coreográficas que demostraron su disciplina y coordinación. Esta exhibición no solo celebró el deporte y la actividad física, sino que también subrayó la importancia de la educación física en el desarrollo integral de los estudiantes. Thank you.
Agasajo en el Club Nocturno de la Voz Dominicana. El secretario del Interior, Víctor Garrido, y su esposa, Tijides de Garrido, ofrecieron un elegante agasajo en el Club Nocturno de la Voz Dominicana para las delegadas de la 11 Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres. Este evento, al que asistió Minervina Bernardino, presidenta de la Asamblea, fue una muestra de la hospitalidad y el reconocimiento del país hacia las distinguidas visitantes. La velada estuvo marcada por la música en vivo, la danza y una exquisita cena, proporcionando un ambiente ideal para el intercambio cultural y la discusión de temas importantes sobre los derechos de la mujer en las Américas. El agasajo reflejó el compromiso del gobierno dominicano con la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de los lazos internacionales. Thank you.
Mitin político en lealtad a Rafael Leónidas Trujillo Molina y Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Se llevó a cabo un vibrante mitin político en apoyo a Rafael Leónidas Trujillo Molina y la candidatura de Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Este evento congregó a una multitud de simpatizantes que con banderas y pancartas expresaron su lealtad y apoyo incondicional a los líderes del país. Los oradores, que incluyeron destacados miembros del Partido Dominicano, pronunciaron discursos que resaltaron los logros del régimen y las propuestas para el futuro. El mitin no solo fue una manifestación de apoyo político, sino también una demostración de unidad y fuerza del partido, subrayando la estabilidad y continuidad del liderazgo en la República Dominicana. Sesión plenaria de la 11ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres. El Congreso Nacional fue el escenario de la sesión plenaria de la 11ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres. Este importante evento reunió a delegadas de toda América para discutir y elaborar políticas sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. La sesión plenaria fue un espacio de intenso diálogo y colaboración, donde se compartieron experiencias y se diseñaron estrategias para enfrentar los desafíos comunes. La participación activa de las delegadas y el apoyo del gobierno dominicano reflejaron un compromiso compartido con el avance de los derechos de las mujeres en el continente, subrayando la relevancia de la cooperación internacional en estos temas. Presentación de artistas en el concurso Bazar de la Fortuna. El concurso Bazar de la Fortuna presentó una deslumbrante exhibición de talento artístico. Este evento, conocido por su ambiente festivo y de entretenimiento, atrajo a numerosos espectadores que disfrutaron de actuaciones variadas, desde música hasta danza y teatro. Los artistas, tanto locales como internacionales, compitieron en diferentes categorías, mostrando su habilidad y creatividad. El concurso no solo proporcionó una plataforma para la expresión artística, sino que también celebró la riqueza cultural del país. La presentación de los artistas en el Bazar de la Fortuna subrayó la importancia del arte y la cultura en la vida social y comunitaria de la República Dominicana. Thank you.
graduación. El 11 de junio de 1956 se celebró una solemne ceremonia de graduación, marcando el final de un importante capítulo en la vida de numerosos estudiantes. La graduación, llevada a cabo en un ambiente de alegría y logro, contó con la presencia de familiares, amigos y autoridades académicas. Los graduados, vestidos con togas y birretes, recibieron sus diplomas en reconocimiento a sus esfuerzos y dedicación. Los discursos de los oradores, que incluyeron profesores y figuras destacadas del ámbito educativo, enfatizaron la importancia de la educación continua y el compromiso con el desarrollo personal y profesional. La ceremonia no solo celebró los logros académicos, sino que también inspiró a los graduados a contribuir positivamente a la sociedad.